¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? La verdad es que lo he hecho de milagro, porque he coincidido que tenía una reunión, que os la conté por Twitter, de un problema con el piso, que ni siquiera yo estaba en casa, y nada, ha durado 5 minutillos. Pero digo, bueno, ya que es pronto, tengo tiempo hasta comer y tener clase, y ya estoy duchado, pues no me sale el... Claro, como me logué con YouTube, en el OBS no me sale el chat, así que creo que aquí, en este lado, no, en este lado, aquí, no va a salir el chat. Ah, sí, sí sale. Esto es una locura. ¿Veis? Todo esto está cambiado, es un template que he pillado. A ver, ¿qué os tengo que leer por aquí? Está creciendo la barba, ya me tengo que afeitar. Me tengo que afeitar. ¿Cómo te va? Bien. Bien, me va bastante bien creciendo rápido. Muy buenas. Buenas displays. Muy buenas a todos. Guau, ¿cuánto tiempo tú? Sin hacer nada de la vida. No me esperaba que subieses directo tan pronto. Joder, pues se tarda lo mío. Vengo a saludar porque nada, me voy. Nada, displays. Muchas gracias por saludar. Echaba de menos tu voz. ¿Qué tal se escucha? Porque no tengo micro. O sea, estoy con el del ordenador. ¿Se escucha bien? Voy a sacar esto a una ventana aparte. Para poder leeros bien. Aquí está. Ya os puedo leer bien. Ya os puedo leer bien, 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 bien. Se escucha bastante bien. Se oye de lujo. Se escucha bien. Pues a lo mejor paso a enviarme un micro. Porque si se escucha bien así. O sea, no tengo nada. Es el del ordenador. ¿Estás en serio en California? Sí. Sí, no, no, no os he mentido. De hecho, ya veis que esta no es mi setup. Yo duermo ahí arriba. Y debajo veréis la cama, pero no hay nadie. Es porque de momento estoy yo solo. Y sí, estoy en California, estoy estudiando desarrollo de videojuegos por aquí, que ya os lo dije en el vídeo del canal. Hace tiempo os he dicho que tenéis unos vídeos preparados. No, tengo preparados el audio. El vídeo no. Y debería subir uno antes de que salga Pokémon Sol y Luna. Y el tema es que no tengo ninguna gana de editar nada. Pero ninguna. Pero ninguna. O sea, no sabéis lo que es. Empecé un día lo intenté y es que me da una pereza enorme. Código Sirfetch'd en la tienda de Buenas, Fran. Yo ahora mismo vivo en California. Joder. Pues sí, estoy por aquí. Antes de que salga. Sol y Luna. Hostia, estoy. ¿Puedo cagarla más? Espada y escudo, evidentemente. ¿Qué opinas de lo de Ashe y la Liga? ¿Crees que al fin cambiarán de prota? Yo creo que sí. Yo creo que es el momento perfecto para cambiar de protagonista y eso le puede ser una muy buena noticia para el anime. Puede enganchar a mucha gente que pasaba ya de él como yo. Pero sí. A ver, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Y eso de momento llevo aquí un mes más o menos. Sí, porque creo que llegué el 22, 20, entre el 22 y el 24 de agosto. ¿En qué parte estás de California? Ya lo comentaré, ya lo comentaré. Más adelante, cuando esté más tranquilo. ¿Pondrán a rojo? Yo espero que sí. A mí me molaría algo como lo del manga, que hiciesen algo del estilo. ¿Cómo te está yendo en California? Bien. Bien, es muy diferente a España, la educación aquí. O sea, aquí no hay ninguna clase que tenga que la clase teórica de por sí no, o sea, dure más de media hora, ninguna. Ninguna. Todas dos es como media hora de clase y luego hora y media de hacer algo por tu cuenta que sueles tener que entregar porque suele ser el assignment de que estás en clase y luego deberes. Entonces me mola mucho el tema de que es. Hay muchos deberes, eso sí. Eso ya lo sabía antes de venir y es verdad. Hay muchos deberes todos los días de todas las asignaturas, pero. Eso, no son deberes, son todo lecturas, que son, me tocan un poco los cojones, pero lecturas o hacer cosas. J. Breaks, gracias por la suscripción. ¿Qué tal en Evo eso? En eso estoy. Muchas gracias, ya no me acuerdo. Ya es que estoy perdidísimo. 2 meses ya. Estoy perdidísimo con esto. Hay un cofre por ahí en el chat, lo veréis arriba. Yo ya he añadido todo lo que tenía de Twitch Prime. Creo que con Twitch Prime no solamente os podéis suscribir gratis, sino que podéis darle a eso del cofre. No sé, no tengo ni. Soy nuevo en esto. Como si fuese nuevo, ¿vale? Como si no llevase un año o más aquí. Qué guapo. Gracias. Y eso, bastante bien. Estoy estudiando
Tengo cuatro de informática, bueno, cuatro de desarrollo de videojuegos y una de story, de arte, que son Graphics Programming, que es como eso, programación gráfica, básicamente. Para este miércoles tengo que hacer un Pong y un Inferno, gracias por suscripción, otra vez, 10 meses ya. Todo bien por las tierras, las armas son legales, han habido muchos tiroteos. Ha habido tiroteos, pero creo que no aquí. O sea, porque yo no veo muchas noticias, pero me han dicho que si miras las noticias, que todos los días hay algo de armas o de tiroteos, todos los días. O sea, están como los tiroteos grandes, ¿no? Que son los que llegan a todo el mundo, y luego están como los incidentes y tiroteos pequeños que hay casi todos los días. Pero por esta parte no. De hecho, por California nos dijeron que era. Se pueden tener armas, pero es ilegal enseñarlas, porque creo que pone literalmente en la ley que el que la saca para enseñarlas un parguela. Me suscribí al principio de mes antes de que fuera la mierda argentinita. Me quedan 3 días de esta sub. Joder, una pena. ¿Cómo te echaba de menos? Gracias. ¿Has visto las cosillas de Deadtarun que ha puesto Toby? Sí, las he comentado un poco por Twitter. A ver, ha puesto. Que ha puesto un par de bocetos, ¿no? De Susie. Y las dos músicas. Lo de la ciudad. Vale, es muy. Sí, es verdad. Es muy interesante lo que ha puesto. Que se ve la ciudad, se ve a Chris. O sea, que seguimos con, vamos a seguir controlando a Chris en el segundo capítulo. Uf, tengo muchas ganas a Deltarune, tengo muchas ganas. Es más o menos como en Argentina. En California hay incendios. Sí, eso es verdad. Estuve este fin de semana en Yosemite. Yosemite. No, Yosemite, que siempre lo pronuncio mal. Y, hostia, es acojonante lo fácil que es en plan de. Sí, bueno, peligro de incendios alto. Y están todos los árboles secos. Y es como normal que se os queme todo. Susie, se viene vídeo de 20 minutos hablando de Susie. No, Susie la de Deltarune. No Susie la de Undertale. Al final no volví a España, sino que me he ido un poco más al oeste. Joder. Estamos todos de viaje por ahí. Y eso, a ver, realmente ha sido un mes. El principio fue duro. El primer día, sobre todo, el primer día lo pasé muy mal cuando llegué aquí. Porque ya de por sí yo iba muy tenso, iba yo, eso, era la primera vez que hago un viaje yo solo. Y eso, encima es a Estados Unidos, que en Estados Unidos con ese tema aduana son un poco. Son un poco agresivos. De dos horas repitiendo Susi y no es Susi. Y eso, y me acuerdo. Yo al principio bien, o sea, en el avión bien. Me vi Avatar en versión original, porque no me acordaba muy bien. Y la verdad es que es una historia súper simple, pero entiendo que. O sea, visualmente sigue siendo una pasada. Entiendo que eso fuese lo que la hizo ser la película más taquillera de la historia hasta Endgame. Pero realmente, como peli, tampoco tiene nada en sí como historia. O sea, está muy bien, es una crítica muy guay al. A América y al capitalismo y al tema de conquista y tal, pero está guay. ¿Qué más me vi? Me vi Alita Ángel de Combate, que esa me la vi en español, que esa me gustó bastante. No me gustó que fuese como la primera parte, pero me gustó bastante. O sea, no me gustó que terminase en un cliffhanger, ¿no? Pero me gustó bastante. Y luego me vi X-Men Apocalipsis, pero no me la terminé. Y la es que. Es verdad que ahora con el MCU, ¿no? Como que no se aprecia tanto esto, pero hostia, los de X-Men, los de Fox hicieron fotogramas omitidos. ¿Se ve bien? Ah, en Portugal. Robert, muchas gracias por la suscripción con Twitch Prime, muchas gracias. Madre mía, qué feliz estoy de volver a hacer algo por aquí. ¿Por qué no aparecen las suscripciones aquí arriba? Deberían aparecer. No, no lo sé, muchas gracias, el Robert OMG. Viendo esa de X-Men, pues me parece guay. Con tu cara, vale, si se ve bien. Es que me pone aquí que se han perdido fotogramas y tal. Y eso, como estoy con el portátil, en principio el portátil con la cámara no iba muy bien. Voy a ver Twitch, a ver qué tal va esto. Sí, va bien. Va sorprendentemente bien. Y Lalo, gracias por el follow, que no me ha salido, creo, la. No. Estoy como todo de cero, ¿vale? O sea, no tenía las escenas bien cargadas, borré la caché, se me perdieron todas las escenas, me descargué este template. Está un poco caos todo. Un poco caos. Se te ve chido. Telita con lo de Dark Phoenix. Dark Phoenix no la he visto. Pero eso, en plan, ¿qué es lo que es? Que con lo del MCU es verdad que, hombre, de calidad pues no está en el mismo punto. Pero joder, de aquellas hacer todo lo que hicieron y toda la evolución que hicieron con. Sobre todo con. A ver, sobre todo con Lobezno y Profesor Xavier, que son los que más tal. Pero bueno, luego cuando vuelven al pasado, aunque cambien de actores, sigue siendo como un poco parte de lo mismo. No sé, me mola mucho. Quiero vérmelas algún día bien. ¿Alguien sabe cómo me puedo suscribir con Prime en móvil? Creo que llevo meses intentando hacerlo y nunca puedo.
No lo sé. Supongo que igual. No, no tengo ni idea. Supongo que la habrás mirado. No tengo ni idea. Si alguien lo sabe, que le ayude al pobre Luis que se quiere suscribir con Twitch Prime. Te has dejado barba. No, me tengo que afeitar. He tenido más veces esta barba, eh. Muerte otro tío, Ben. Ya, lo de Spiderman es una pena. No sé qué. Ah, es que están de obras aquí abajo. Digo, qué vibran. Lo de Spiderman es una pena, sí. La verdad. Dark Phoenix es un poco predecible. Sinceramente, me quedo con Logan como final de los X-Men de Fox. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué Pokémon quieres que evolucione en Escudo? No sé, estoy un poco. O sea, tengo reservado ya Pokémon Escudo, que lo reservé para. Es el único juego de estos de lanzamiento que voy a jugar aquí. Solo tengo la Switch. Me duele un montón no poder jugar el último mapa de Call of Duty Zombies. Me duele un montón no poder estar jugando a Borderlands 3. Me duele un montón no poder estar jugando a Death Stranding. Al Link's Awakening, que me está esperando en Españita, la edición limitada. Pero de momento eso, lo único que he reservado para que me traigan aquí, a Estados Unidos, es el Pokémon Espada, el Pokémon Escudo. Y estoy un poco separado de la vida. Has vivido muchos terremotos, ¿no? Pero estuve en Santa Bárbara y ahí había una señal de zona de tsunamis que te daba mucha confianza y estuvo bastante guay. ¿Qué pasa con Deltarune? Nada, que Toby Fox por el cuarto aniversario de Undertale sacó unas cositas en Twitter, podéis ir a verlas. Sacó un par de canciones. Una screen y un par de bocetillos de Susie. De Susie, la de Deltarune. No Susie. Dunspar, sí, Dunspar me molaría, la verdad, que evolucionase. Evoluciona Delibird. No puedes jugar Fun Fun Kappa. No tengo ni idea de qué es eso. Toby Fox es amigo. Sí, lo de Sans o sea, iba el anterior título que estaba puesto para el directos era el tema de. De hecho, no sé si seguirá puesto porque a veces se queda. Era el tema de ver el direct de Nintendo. Y al final lo vi aquí en el salón, en la tele, con un compañero de piso holandés, que es muy majo y también le molan los videojuegos. Y yo tenía clase, teníamos las dos clases a las 4, creo que era. Empezó a las 3 de aquí. Y se supone que terminaba a las 4 y luego era lo de Smash. Entonces, ¿qué puedo hacer con lo del cofre? ¿Os lo puedo dar? A ver, esperad un momento, a ver si os puedo dar el cofre. Repartir regalos. Voy a repartir 8 regalos. Que 3 son míos y otros 5 son vuestros, creo que habéis puesto con el Twitch Prime. Repartir. Por estar aquí, por ser tan majos. En unos segundos los afortunados espectadores del canal recibirán hasta 8 regalos. Has venido. Adiós, adiós. Ah, creo que es un juego. Venga, pues para todos vosotros. Hala, ahí tenéis 8 regalos a vosotros. No sé ni lo que ha pasado. Si tenéis Twitch Prime, ¿qué podéis añadir más? ¿Qué vainas se está repartiendo? No lo sé. Creo que es un juego, supongo, para vosotros. ¿Dominas bien el inglés? Sí, o sea, llevo estudiando inglés desde los 3 años. Estaba en un colegio con un programa bilingüe de inglés. Y hombre, se nota que sobre todo los primeros días estaba un poco oxidado con el tema inglés. Y eso, o sea, entenderlo entiendo todo perfectamente. Escribir, bueno, lo tengo bastante oxidado y hago fallos tontos, pero me defiendo. Y hablando, se nota que entre que soy bastante tímido, me pongo nervioso. Y que está ahí muy oxidado, porque realmente terminé de estudiar inglés hace como 5 años. Pues hombre, estoy un poco. Gracias, supongo. No, nada. No sé ni qué era para vosotros. Enhorabuena a los 8 a los que les han tocado el Dauntless Gunslinger Bundle del cofre de la comunidad por cortesía de Sirigeri. Para vosotros. Entonces, eso. Se nota que ya llevo un mes aquí. La primera semana sí que me costaba un montón el ponerme a hablar. Pero bueno, ahora estoy bastante mejor. Y eso que realmente en el fondo todo con lo que me muevo es español, es casi todo. Aunque con lo que más me muevo es con el holandés y con el tengo que hablar en inglés. Ya te has topado con la cantidad inmensa de country. No, todavía no. Gerin regresa el robot en secreto.
Te miras muy bien, me alegro de que estés bien, gracias. Sí, la verdad es que estoy contento, estoy contento. O sea, me dan pena un montón de cosas de España, y aquí la comida es horrible, pero estoy contento, estoy contento. Sobre todo estoy muy contento por las clases. ¿No sabéis la sensación, vale, del primer día que fui a Game Design 2? Y es la primera vez que estudio nada de videojuegos, en plan, he hecho cursos y tal, pero es la primera vez que tengo una asignatura de desarrollo de videojuegos. Y ando el teléfono. Vale, a ver, les tocó a usuario anónimo, Slend de jugador, así que te tocó. Infernal, que supongo que ya lo tendría por el Prime, pero lo tienes otra vez. Christian de Dark, Brainstew, Varos, Fran 11.107 YouTube y Alex barra baja Bumon. Os ha tocado esos 8. Creo que podéis seguir añadiendo cosas de si tenéis el Prime y os podéis suscribir gratis con el Prime. Que me tengo que pagar esto. Vale, ya sé cómo suscribirme, pero no tengo la cuenta liqueada en el móvil y no me acuerdo ahora de la cuenta. El universo de California celebra el empate del coche de la Copa Pistón. Ah, anda. ¿Y cómo lo recojo? No tengo ni idea. Sinceramente, Frank, no tengo ni idea. Si alguien sabe cómo recogéis el premio que os ha tocado, que lo diga por el chat, porque no tengo ni idea. ¿Qué os está diciendo? Eso. Nunca había estudiado nada de videojuegos. Y entonces, esa sensación de. O sea, ha sido muy raro. El ir a la universidad, ir a una clase, el día de presentación, ¿sabes? Y que de repente la profesora diga, va, ¿qué hace mucho? Vámonos fuera. Típica americanada, ¿no? Nos vamos como a un banco, nos ponemos en círculo, que en Game Design 2 somos 14, creo, somos poquitos. Y para presentarnos teníamos que decir qué estábamos estudiando, cuánto nos quedaba para graduarnos y por qué queríamos estudiar desarrollo de videojuegos. Y un videojuego al que hubiésemos estado jugando este verano. Me ha tocado. Sí, os ha tocado, sí. Yo tampoco tengo ni idea, pero enhorabuena a los 8. Y eso, y básicamente el estar ahí y eso, la gente diciendo, pues, si era más de tema narrativo, si era más de tema tal. Y que la persona lo primero que dijese es que llevaba todo el verano jugando a Minecraft otra vez. Y eso, y cada uno diciendo sus juegos y escuchar, pues eso, han jugado a Minecraft, han jugado al Spider-Man, al God of War, al Fire Emblem, ¿sabes? Y el notar ese joder, no sé, me siento en casa, ¿sabes? Esta gente sé que le gusta lo mismo que a mí. Moló un montón. La verdad es que moló un montón. Y en clase son todos muy majos, la verdad. De hecho, ya el primer día, eso, yo me presenté como estudiante español de intercambio, tal. Y luego se me acercó uno para preguntarme qué tal en. Soy un desastre. Puse el nombre de mi cuenta en Amazon Pepe. El email con José de nombre. La contraseña tiene otro nombre aleatorio. Joder. Pues mucha, mucha suerte. ¿Cuánto cuesta eso? ¿El qué? Estudiar aquí un montón. Pero estoy de intercambio, así que no pago la. No pago la. La matrícula de la universidad, que es lo más caro de todo. Yo ando estudiando programación, tengo una sensación similar, pero ojalá esté estudiando desarrollo de videojuegos. Es la hostia. Y eso, y como es todo muy, muy práctico y muy abierto. Mira, ¿ves? Aquí se ve. Bueno, se ve ahí es donde me tumbo. Porque como no tengo compañero de piso. ¿Esos regalos a dónde se mandan? No tengo ni idea. Supongo que los podrás canjear con tu cuenta. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. O sea, es que sé tanto como vosotros sobre esos regalos. Y eso, entonces, pues, eso, las asignaturas. Tengo Graphics Programming, que eso que básicamente tengo que hacer. He hecho ya una aplicacioncilla que dibujaba, tal, y para este miércoles tengo que hacer un Pong, ¿sabéis? El de las dos barritas y la pelota en el medio. Y un Arkanoid, que un Arkanoid seguro que lo conocéis, aunque ahora no suene. Es el juego que tiene siempre un típico juego de móvil, que por la parte de arriba tiene ladrillos de colores, y tú eres una barrita que se mueve, como la de Pong, con una pelotita. Y cada vez que rebota contra un ladrillo lo rompe. Y tienes que romperlos todos. Eso es un Arkanoid. Pues tengo que hacer esas dos cosas para el miércoles. Luego tengo Character Design, que me ha molado un montón. Mira, os voy a enseñar un poquito lo que tengo de Character Design. A ver, os aviso que yo no sé dibujar, ¿vale? No he dibujado, llevaba encima años sin dibujar. Y Character Design, evidentemente, es mucho de dibujar. No solamente de. Y más aquí, que es todo súper práctico, pues es mucho de dibujar. Está mi libro de sketches. ¿Qué estás estudiando? Aquí desarrollo videojuegos. Y eso, por ejemplo, el primer día tuvimos que dibujar. O sea, era como una frase típica de con huecos.
En plan, era en un mundo de con sus amigos, no, un hace con sus amigos, y ¿vale? Y entonces teníamos que decir las cosas que salían. Y salió, en un mundo de corrupción, una cabra millonaria calcula valor con sus amigos, un hippie, un pájaro y unas píldoras con sentimientos. Dibujé esto. No sé dibujar, ¿eh? Te aviso, que es en plan una cabra. Quería dibujar más cosas, pero bueno, no era inmediato lo que me dio tiempo a hacer. Y es como una. La historia es como una cabra millonaria, ¿vale? Este es el logo. El logo me mola la hostia. Que tiene como el manejo de todo. Y entonces se llama. La empresa se llama Goat Corp y hace comida por humanos para humanos. Y es que está hecha de humanos. Y entonces el hippie es como el enlace con los humanos que diciendo que tienen que confiar en la cabra. Y eso es como que tiene. El pájaro es un buitre, que era la seguridad. Esa, son como representación de seguridad, medicina, ¿no? Para, y aquí hay gente enjaulada. Seguridad, medicina y media, ¿no? Y prensa. Como que tiene los tres bajo control y la cabra me mola la hostia. Ah, yo me monto mis movidas raras. Tengo que suplir el no saber dibujar con inventarme mierdas. Buena su. Las píldoras tienen sentimientos. Sí, pero la píldora está triste. Porque. Ah, bueno, eso. Y el dinero está debajo del hippie para denotar que es para él. La píldora está triste. Porque ve a la gente enjaulada y sabe que no deberían estar ahí. ¡Pam! Gracias por la suscripción. ¡12 meses! ¡Joder, tío! ¡Pam! Muchas gracias, tío. ¡Qué pasada! ¡Qué guay está siendo hacer esto de nuevo! Estoy súper contento. Comer niños es parte de nuestras vidas. Tal cual. Las skills están guay para enterarse del mensaje del dibujo. Ya, sí, si tuviese más skills lo haría mejor. ¿Por qué la píldora parece que está sentimida, deprimida? Porque tiene sentimientos. ¿Qué más he hecho? Para ver environment, creo que no he hecho mucho más. Estamos con Maya. Ah, bueno, sí, y tenemos que hacer un blockmess, que es como el típico nivel de videojuegos que solamente son cuadrados, que es como antes de meter las cosas guays. ¿Qué pasó con tu compañero de piso? ¿Desapareció? Era un indio, sé que hay indios que han tenido problemas con el visado, entonces supongo que él sería uno de ellos y ya no va a venir, pero me meterán a otro, por eso estoy haciendo directo hoy. Mira, tengo que. A ver, sí. Mi idea era hacer esto, que es una ciudad como en un. Esto lo tengo que hacer en Maya, en 3D. Es una ciudad como en un asteroide, ¿vale? No sé si se aprecia mucho. Y quería que fuese futurista. Mira, aquí se ve algo más de lateral, con dos cúpulas que se unen y el resto son edificios futuristas que he ido dibujando. Que en plan, para hacerlos yo luego en Maya. Que al final lo tengo que cambiar entero porque no era muy jugable. Así que. ¿Sí, desapareció? Nadie sabe cómo coger el regalo. Pues es que yo tampoco. Estoy intentando suscribirme con el Amazon Prime, pero no soy capaz. Tienes que tener enlazada la cuenta de Amazon Prime a la de Twitch. Que creo que es fácil de hacer porque yo lo he hecho. Y si no, pues los que tenéis solamente Twitch, podéis crearos una cuenta con el de Twitch a Amazon Prime, que os da un mes gratis de Amazon Prime. Acordaos luego de cancelar la suscripción, que os la cobran. Y con eso os podéis suscribir un mes gratis. Y a ver. Algunos dicen que con un cierto valor de fan los compañeros desaparecen. ¿Cómo llevas a los españoles de por ahí? Bueno, eso. A ver, son majos todos, ¿eh? Pero eso, hay algunos con unas ideas políticas un poco. Mira, los de Character Design, que son los que más molan, ¿vale? El primer día tuve que hacer un personaje. Teníamos que elegir una forma, un color, un detalle y una personalidad. Y yo elegí forma triángulo, color verde, detalle reactor, que se lo puse por poner algo, y personalidad amenazante. Y hice, en plan, esto, que es como un robot tope chungo, como un robot boss. Le falta una capa, con una capa molaría incluso más. Esto pasó por un montón de ideas, porque al principio pensaba hacer como un Capitán Quark con un cohete y luego fue evolucionando hasta que al final me acordé de la forma esta de los ojos, que me mola siempre mucho, que es muy típica de Ratchet y Clank 2, de los primeros enemigos. De hecho, se parece el bicho un montón. Si lo metes en el enemigo Ratchet y Clank 2 y pega perfectamente. Level 35 boss. ¿Qué tal tu compañero de piso? Desaparecido. Ya lo acabo de decir. Nada, Fran. Ah, vale, que no estabas. Vale, sí. El compañero de piso mío está muerto. Debería estar ahí y ahí es donde me tumbo. Ahí es donde me tumbo yo. Eso. Y la verdad es que me mola un montón cómo me quedó. Lo ha matado. O como dice, es como un jefe final, sí. Y luego otro día tuvimos que dibujar otro personaje
Y teníamos que... era un personaje que demostrase solamente con el diseño ya lo que hacía. Y entonces teníamos que elegir un verbo, que yo elegí Protecting Racketeering, que es como cosas de mafiosos, ¿vale? Unos objetivos que puse mantener su influencia en las chabolas o en las... no me acuerdo la palabra exacta. Slums. Y el título del juego, lo llamé Robomafia. Y también este es muy Ratchet y Clank. Es muy Insomniac. Y básicamente es un robot súper clunky, ¿no? Súper tocho. Que es un mafioso. Y eso, tiene el típico traje. Tiene la Tommy Gun en el brazo. Y otro brazo pequeñito. Y tiene la parte de abajo, es la de un coche. Esto es antiguo. That's how Mafia works. Y la verdad es que me ha gustado también un montón hacerlo. En plan, me mola un montón lo de los hombros. Es el típico matón de Super Gordaco. Ahora que lo pienso, nunca que Twitch regale juegos más conocidos y mejores, como un Minecraft Undertale o algo así. No creo, con... O sea, a veces regalan skins para juegos conocidos, pero suelen regalar indies y tal. Con el Prime y eso. Mi compañero de piso está muerto, mira qué dibujo tan chulo. ¿Te gusta lo futurista? La verdad es que me ha dado. Yo creo que se nota que, hombre, mi mayor influencia tal es... Yo creo que es Insomniac. Y de hecho ya, mira. En este tenía que hacer tres siluetas. No, que se... O sea, tenía que hacer tres personajes diferentes que se distinguiesen solamente por las siluetas. Y entonces dibujé los tres anteriores, ¿no? Le llamé Dark Star, por llamarle algo, no tenía nombre. El Salvatore, que es el tocho. Y luego hice a Clank. Para, en plan, tres grandes, ¿no? Y amenazantes, y uno pequeñito y redondo. Y yo creo que quedó guay. Y creo que no he dibujado más. Ah, sí, bueno, y luego tuve que hacer cambiar el personaje con uno que tenía como un científico como loco, se llama Doctor Dinamita. Y yo lo cogí y bueno, lo hice un poco más loco todavía con una dinamita del Minecraft. Así que nada, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien en las clases de dibujo. Y eso que no llevaba mucho tiempo sin dibujar. Pero me lo estoy pasando muy bien. Y supongo que tendré que terminar haciendo cosas de estas en Maya. Y eso me va a costar bastante. Está muy guapo, gracias. Robo Kingpin. Sí, tal cual. Pensaba en Kingpin cuando lo hacía. Tal cual. En el de Into the Spider-Verse, con los hombros por aquí y la cabecita. Pensaba totalmente en ese. Mira, Epic regalando las... A ver, pero me estás comparando un launcher de un juego con una plataforma directo, ¿sabes? No. De juego de botín de Twitch. El juego no me llama nada. Dejo el código para... Ah, vale. Sí, no sé. Si alguien no quiere el juego, que deje por ahí el código y ya está. Te va lo cartoon, parece. Sí, no. A mí me gusta más tema cartoon. De hecho, siempre he tenido... Antes de que saliese el Breath of the Wild y tal, siempre había tenido como de idea que si hacía un juego como definitivo, ¿no? El juego definitivo que iba a marcar mi tal, era de ese estilo. En plan, de ese estilo gráfico. De muy abierto, muy grande y muy cartoon. O sea, muy cartoon. Tirando a cartoon. Eso de estilo de pues Jak and Daxter, Ratchet y Clank, que me parece que no solamente captan muy bien con la gente en general, de hecho lo he estudiado en diseño de personajes, cómo los personajes simples dan más cabida que la gente se proyecte en ellos. Pero no solamente por eso, sino porque considero que también envejecen muy bien. O sea, yo juego ahora mismo Ratchet y Clank 1 y hombre, se nota que es de PlayStation 2, pero aún así envejece mucho mejor que juegos realistas de esa época. Twitch regaló una vez Journey. Sí, bueno, pero Journey tampoco es un juego súper grande. De hecho, lo puedes encontrar por 10 euros o menos. ¿Qué pasa con la edición del Jak X? No la han sacado a la venta todavía. Tengo la del Jak 3 esperando en mi casa, que ya os la enseñé y tal, pero en la del X no sé. No sé nada de ella. De hecho, esto no se actualiza nada, ¿no? Porque si... Tengo que cambiar esto, tengo que actualizarlo. ¿Te parece que en España tiene un futuro la carrera de diseño y desarrollo de videojuegos? Sí y no. O sea, sí porque estamos empezando y en España se nota que ahora realmente... O sea, hay una diferencia enorme con respecto a aquí. En España se nota que estamos empezando y que estamos de camino, ¿no? Que están empezando a salir compañías grandes de españolas, Tequila, los de Temtem... Digital Sun, ¿no? En plan, juegos que tienen realmente repercusión internacional y eso poco a poco va a ir a más. Eso es así, aunque ahora mismo es muy difícil.
Y Blasphemous, sí, The Game Kitchen, sí. Eso en plan, cada vez estamos mejor. Sigue sin ser esto. O sea, yo en España. Tú en España dices. Buah, cuando salga de aquí de trabajar, o sea, de estudiar, quiero que trabajar en Bethesda. O quiero trabajar en EA. O en plan, bueno, me gustaría trabajar en no sé dónde, pero bueno, si fuese EA, me lo pensaría, tal. ¿Sabes? Tú dices eso en España. Y la gente se reiría de ti. En plan, ¿qué cojones dices de vas a trabajar en Bethesda? ¿O vas a rechazar una oferta de EA? Pero aquí lo dicen en serio. O sea, hay muchos días en los que la gente dice en plan, ah, pues a mí me gustaría trabajar en no sé dónde o tal, en clase. Y es que lo dicen totalmente en serio. O sea, para ellos es una opción real trabajar en Bethesda, o trabajar en eso, en EA, o trabajar en no sé dónde. Y en España no. En España no es así. Entonces eso, no solamente. Quiero trabajar en EA. No, EA la critica un montón también aquí, ¿eh? Ahí están igual que en España. A ver, yo creo que es algo internacional lo de criticar a EA y Activision. Pero eso, como que es una mentalidad muy diferente. Sobre todo porque eso, las opciones que tienen ellos son muy diferentes a la hora de salir. Buenas rondas. Entonces eso, en España si tú dices, cuando salga de la carrera de desarrollo de videojuegos quiero trabajar en Bethesda, pues te vendrán todo el mundo y se reirá de ti, como es normal, porque no es realista. Pero aquí no, aquí lo dices y dices, ah, pues sí, tal, muy bien. Y ya está. Y a lo mejor luego, evidentemente, terminarás trabajando allí, o no, lo más probable es que no, pero aquí se ve realmente como una opción de futuro. Si en España es complicado, ya en Latinoamérica no lo sé, pero tiene que estar peor, sí. A mí lo que me gustaría ser indie. Sí, luego también hay muchos eso que dicen en plan, no, a mí me gustaría ser indie y ya está. Pero eso me refiero. Indie realmente en España sí se ve. En plan, gente de, va, yo montaría a mí, porque es lo normal. En España es lo normal. Que si quieres hacer videojuegos, terminarás siendo indie, casi seguro. Pero aquí no se ve así. O sea, también se ve así, pero hay gente que dice en plan, yo triple A. Y ya está, y la gente lo ve bien. Se te ve ilusionado. Hombre, estoy contento. La verdad, estoy contento. Y estoy aprendiendo bastante. Nunca había hecho desarrollo como tal de. O sea, había hecho mis pinitos, ¿no? Con Unity. Y nunca había hecho cosas como serias, ¿no? De clase, de trabajos, de estudiar realmente diseño, dibujar. Y estoy muy contento, sí, estoy muy contento. ¿Tú en dónde quieres trabajar? ¿Te contesto en plan español o te contesto en plan americano? Si te contesto en plan español, que es lo realista, pues eso sería o buscarme algún trabajito pequeño en Tequila o en algún, yo que sé, en alguno de estos, o evidentemente indie. Si te contesto como un americano y te dijese realmente en qué compañía AAA me gustaría trabajar, pues te diría que Insomniac, Naughty Dog, Bethesda, Treyarch, cualquiera de esas me encantaría. Pero bueno, con un trabajo me conformo. Un Alejandro Dieste, mañana le enseño en clase en salud y fui para. Pues un saludo a Alejandro Dieste. Mucho ánimo en clase y atended mucho. Cuando vuelvas a España, ¿qué harás después? En principio, cuando vuelva a España, me pondré a trabajar en el TFG, que lo tengo ya encaminado, que estuve el año pasado con HP haciéndolo, creo que ya os lo dije. Y luego, no sé, en principio termino la carrera. Tengo ese medio año ahí que no sé muy bien qué haré, aparte del TFG, porque por ejemplo los de HP me han dicho que nada más vuelva a España que hable con ellos. Y tiene pinta de que me van a ofrecer trabajo. Pero claro, no sé qué me van a ofrecer y depende de lo que me ofrezcan. Si me ofrecen algo a medio año que no me quite demasiado tiempo y tal, pues a lo mejor lo acepto. Si me ofrecen algo a vistas más a largo tiempo, seguramente les diga que no, porque quiero irme a hacer un máster de desarrollo de videojuegos en España. Yo las apunto a Indie, pero ni idea de qué hacer. Sí, estamos todos igual, no te preocupes, estamos todos igual. Me tiembla el cuerpo solo de pensar en el TCG. Yo el mío, eso, ya lo tengo medio encaminado. Porque era un proyecto con HP y lo estuve haciendo el año pasado. Así que lo tengo ya bastante encaminado. ¿Alguien te ha criticado ahí por ser español? No. No, 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 no. De hecho, en California, el 50% de la población es en plan hispana, latina. De hecho, se ve un montón. Y aquí casi todo el mundo habla español. Entonces, no. Sí que he notado, a lo mejor con la profesora, por ejemplo, la que me da cuatro asignaturas, bueno, tres asignaturas, tres de Environment, Character y Game Design, que no sé, como que conmigo es un poco más reticente, ¿sabes? O sea, no, a ver, también puede ser porque simplemente está en plan de este es el español, a ver qué cojones me dice, ¿sabes? Pero. O yo qué sé, yo también me trabo al hablar porque me pongo nervioso. Pero eso, como que con todo el mundo súper agradable, súper maja. A lo mejor un día teníamos una lectura de algo
Y empieza a hablar de la lectura, se coge y les pregunta por sus presentaciones de otra asignatura que hacen de hacer un videojuego, como un proyecto tal cual. Y eso, y yo me acerqué a hablar con ella y fue como... No, pero no sé eso, no sé si es racismo, que no creo, o simplemente es en plan de a ver qué cojones me dices. Ay, yo tengo que hacer dos, ya, típico doble grado, ¿no? Imagino. Nada, pero los TFGs no son para tanto, yo creo. El tema es saber de qué lo quieres hacer, qué te mola y para adelante. Polémica, el profesora trata mal a un estudiante español. Si la pobre es más mágica que las pesetas, pero conmigo no. Pero yo qué sé, por ejemplo, le pregunté. ¿Ves? Ahí también, cuando hicimos. O sea, teníamos que elegir los trabajos. Y. Se nota que cuando no es un entorno tan internacional te tratan distinto. Sí, o sea, eso. Menos mal que tú no estás guay. Sí, la verdad es que tengo suerte. Y eso, a ver, realmente todo el mundo. Aquí un montón de gente habla español, entonces tampoco. Las pesetas son majas, eso decían. Yo no me acuerdo casi las pesetas. Debe estar en el paraíso ahora mismo, estar con gente que comparte. A ver, en clase no hablo mucho, porque si ya de por sí en España tampoco hablaba mucho, pues aquí que tengo que encima que hablar en inglés. No, tengo la confianza suficiente. Aunque en las lecturas sí que he comentado alguna vez algo, porque eso, las lecturas son como eso, leemos un capítulo de un libro de desarrollo de videojuegos o lo que sea sobre un tema. Y luego en clase lo comentamos. Y por ejemplo, hubo un día que hablamos de la dificultad y de cómo tratar al jugador y tal. Y yo ahí, y el tío, no, era una tía, perdón. La tía, es que en todo mi escrito le traté de él y luego me di cuenta que era una señora. En su libro, criticaba un montonazo los tutoriales y el tema de explicárselo al jugador todo. Y es como, a ver, entiendo que lo critiques porque no debe ser como el único enfoque, pero puede ser un añadido. Y la gente en plan de, ¡buah, sí! Porque es que los juegos que te llevan de la manita, tal, no sé qué. Porque, claro, lo que mola es el Dark Souls. Y yo diciéndoles, a ver. Porque hablaron de Pokémon Sol y Luna, por ejemplo. Uno comentó Pokémon Sol y Luna. Y yo ahí dije, digo, aquí me meto yo. Y eso sería en plan, a ver. Yo creo que lo más inteligente sería tener opciones para todo el mundo y que si en caso de tal, que la opción de dificultad no sea un selector de dificultad, porque hablan también muchos selectores de dificultad, no sea un selector de dificultad, sino que sea algo dinámico, sea algo interactivo. Y dice, por ejemplo, tú que has mencionado antes Pokémon Sol y Luna, la primera isla de Pokémon Sol y Luna es casi todo tutorial, es verdad. Pero, ¿y si en vez de decirte tal al puto instituto a aprender cómo a jugar? Te preguntan si sabes jugar y te saltas esa parte, pierdes esa experiencia, pierdes esos objetos, a salvo que vayas a ir otra vez. Y tal, el juego pasa a ser más apto para un jugador experimentado. No tiene que hacer el tutorial, le quitas objetos y le quitas. Bueno, los objetos famosos, pues, no sé. Y le quitas parte de experiencia mayores, que van a ser niveles. Entonces el juego va a ser más difícil para ese jugador experimentado. Y eso, no sé, me miran todos así como un poco tal, pero bueno. Yo creo que fue en plan de hostia, pero si sabe de lo que habla, se quedan sorprendidos. No, yo qué sé, el otro día, por ejemplo, estuvimos hablando del tema narrativo y hablando un poco del tema. No dijeron disonancia ludonarrativa, ¿vale? No se hicieron un dayo, pero dijeron o sea, pero hablaban de disonancia ludonarrativa. Pero Pokémon Sol y Luna no deja de ser fácil. A mí Pokémon Sol y Luna me parece que está bien balanceado. Pero es verdad que si te saltases la parte del tutorial, sería más difícil. Pero vamos, a mí Sol y Luna precisamente me parece, de nivel de dificultad, me parece perfecto. No tienes que grindear, en especial, si no quieres, hasta la liga. Y Ultra Sol y Ultra Luna está roto. ¿En Ultra Sol y Ultra Luna no se puede saltar esa parte o sí? No me acuerdo. ¿En Ultra Sol y Ultra Luna estaba el instituto? Como tutorial, es que ni siquiera me suena que estuviese. Que estaría, estaría seguro. No me acuerdo. No me acuerdo. Me gustaría que alguna vez hicieses un vídeo de cómo llegar hasta donde has llegado, porque yo ahora estoy en cuarto de ESO, estoy muy perdido. No he llegado a ningún sitio todavía. O sea, soy alguien que, a pesar de que, primero, en cuarto de ESO no tenía ni puta idea de lo que quería hacer. No lo tuve más claro hasta primero o segundo bachillerato. Y luego aún así soy alguien que empezó un doble grado y lo dejó a la mitad. Porque no era lo que realmente le convencía y se fue a estudiar uno de los dos grados que estaba estudiando. Entonces, no te preocupes, aunque que estés perdido ahora es normal. Tú vete viendo qué te gusta, qué te podrías dedicar, qué te gusta realmente. Y en cuarto de la ESO nadie tiene idea, así que no te preocupes. Ya más adelante, cuando llegue el momento,
irás viendo cosas que te llamarán más que otras. Y será tu compañero y te veía hablando solo, que harás. Mi compañero está muerto, ya os lo he dicho, no está, no existe. No, 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 there's no compañero, never. So, eso, no va a entrar nadie. Y además la he cerrado, así que no va a entrar nadie. Supongo que me asignarán un compañero en breves, pero de momento no tengo. Y después están juegos como Minecraft que se pasan un poco el tutorial por ahí. Sí, también. No, pero que eso también es bueno. A ver, tú de hecho, si te pones a analizar Dark Souls y ese tipo de juegos desde la perspectiva de diseño de niveles perfecto, ¿no? En plan teórico perfecto de cómo guiar a un jugador, cómo enseñarle y tal, Dark Souls está hecho como el puto culo. Pero, porque quieren. Qué F. Se lo comió un umbral. Tu compañero son los padres. Gary mató a su compañero. Mira The Binding of Isaac. Sí. Hay un montón de juegos que pasan de los tutoriales y de todo. Y es parte de su encanto, es porque lo buscan. ¿Es un mal diseño? Depende de cómo está implementado, no necesariamente. De hecho, si son buenos juegos es porque no es un mal diseño. Pero no es el diseño correcto al uso, por así decirlo. Y nos puso un ejemplo la profesora de que estaba un día en una feria de videojuegos y había un juego para probar de unos desarrolladores indie. Y estaba gente de Google. Es que eso, aquí es como eso, es como lo normal. Y entonces que el de Google estaba probando el juego del desarrollador indie. O, no sé si era un estudiante, no lo sé. Y había un sitio en el que el jugador iba por un objeto y entonces un bicho le mataba. O algo, una movida así, ¿sabes? En plan, el jugador moría antes de aprender realmente lo que estaba pasando en esa habitación. Y le decía al tío, oye, esto lo deberías cambiar, porque no es la manera de diseñar esta manera, porque puede frustrar al jugador, tardará un poco más en aprenderlo, y encima lo aprenderá a hostias, ¿no? Y le dijo el desarrollador que no, que es que él quería que estuviese así, quería que el jugador lo aprendiese de esa manera. Entonces, pues, es lo que hay. No es la forma correcta. ¿Cómo decirlo? No es la forma correcta. Es que, a ver, no es que haya una forma correcta. Pero teóricamente no es la forma correcta de enseñar algo a un jugador, pero se puede hacer. Y si quieres hacerlo, hazlo. Dark Souls ha triunfado por eso, precisamente. No hay tutorial, 100 primeras horas de estamparte hasta aprender. Claro, el tema es que ese tipo de aprendizaje hay muchos jugadores a los que te los puede largar, porque frustra. Entonces, eso, es un poco la discusión de siempre. ¿Para ti cuál es el mejor juego de la saga Ratchet? El 2. El 2 y Atrapados en el Tiempo. ¿Has jugado a Blasphemous? No. No he jugado a Blasphemous. Y esperaré un poquito porque me han dicho que la versión de Switch es un poco peor que la de PC. Y me pillaría la de Switch, así que voy a esperar a que la parchen o algo. A mí me encantan los juegos que no tienen tutorial, porque así puedes experimentar todo lo que quieras y romperte la cabeza. A ver, pero es que eso no es verdad, Luis. O sea, es que eso es algo también que no me gustaba del libro. Que entendemos como tutorial. No la flechita y el cuadradito de texto de X para saltar. Y es que no es el único tutorial. Hay muchos tutoriales que son. O sea, el ejemplo de siempre es el del primer nivel de Super Mario. Es un tutorial. No lo parece y no se siente como un tutorial porque es todo intuitivo y es todo realizado por el propio jugador, pero no deja de ser un tutorial. De hecho, os podéis buscar el vídeo que está en YouTube de Miyamoto analizándolo y está todo pensado para que sea un tutorial, para que tú antes de la primera. No, antes de la segunda. Pipe, la segunda tubería, ya sepas cómo funciona el juego. ¿Es un tutorial? Sí, claro que es un tutorial. ¿No es un tutorial de estos que intrusivos? ¿Qué tal? Pues no, no lo es. Pero también es un tutorial. Entonces, fue algo de lo que yo me quejé en la clase, de que no me gustaba el libro por eso, porque enfocaba los tutoriales como solamente los cuadritos de texto, las flechas y tal. De hecho, usaba el nivel de Mario para criticarlo. Porque creo que hablaba de Wii U. O de. No sé de cuál hablaba. En plan, en uno, en el que recreaban tal cual el primer nivel del Super Mario Bros. Pero era tal cual quitando una flecha que te indicaba a la derecha. Solamente eso tenía. Y entonces le parecía muy mal, porque claro, era tratar al jugador como un bebé, para que no se confundiese. Y es como, a ver. Vale. Cierto, o sea, la flecha para mí sobra. Pero lo anterior también era un tutorial, te guste o no. Entonces eso. Empecé este extrañísimo de Bugs Blasphemous en Switch. Sí, o sea, no sé, lo he leído por Twitter, lo dijo Sora.
que en Switch no debe de ir muy bien, así que me esperaré. Los tutoriales inadaptados son los que son tutoriales sin que te enteres que son tutoriales y así aprendes a jugar sin quejarte de que es para casuals. Básicamente, sí. Los tutoriales que no son intrusivos, que están bien implementados en el mundo, son los que más le gustan a todo el mundo. Porque son más inmersivos, parece que lo estás aprendiendo tú, cuando realmente no lo estás aprendiendo tú, te lo están enseñando. Y eso, y no es un popeo de un texto, de un... Solo si tiene tutorial. El primer jefe siempre es un tutorial de la saga Souls y Sekiro. Pero eso, el... Te enseña de una manera diferente a cómo se debería enseñar en teoría. Los Legend of Zelda... Sí, tal cual. Los Legend of Zelda, cada vez que consigues un objeto, esa saga es un tutorial de ese objeto, totalmente. Totalmente. ¿Para qué tutoriales? Haz como Sans y empieza por lo más difícil. A partir de ahora te voy a llamar Profe Gary. No, no, no hace falta, no hace falta. Para el jugador el tutorial es molesto, pero para el desarrollador es necesario. Claro, el tema es que si tú no implementas un tutorial o no implementas cómo enseñar una mecánica, el jugador puede pasar de esa mecánica y puede no enterarse. Seguro que tenéis todos ejemplos en la cabeza de juegos en los que había una mecánica que no habéis descubierto hasta mucho más tarde de necesitarla. Porque no se había... Como que no se había destacado, no se había dicho que eso se podía hacer. Entonces eso para un desarrollador es frustrante, eso es un mal diseño. Por ejemplo, mira, a mí se me viene a la cabeza el Legend of Zelda, el Breath of the Wild, ¿vale? No sabéis la de veces que se ha mencionado el Breath of the Wild en las clases de diseño. Todo el rato, todos los días. Todos los días le menciona mínimo una o dos veces. Es que menuda maravilla de juego. Pero Minecraft ahora, por ejemplo, tiene el libro. El librito de las recetas, que me parece la hostia. Eso, yo no descubrí el parry, no el parry con el escudo para devolver los rayos, hasta que el juego me obligaba a hacerlo en el boss final, en Ganon. Y menos mal que tenía el escudo de los Goron, ¿no? Porque lo hace automáticamente. Porque si no, no hubiese podido pasar ese boss. Porque nunca había hecho el parry hasta ese momento. Y en ese momento el juego me lo exigía. Me exigía que hiciese el parry para devolverle el rayo a Ganon y luego poder meterle de hostias. Y yo nunca había hecho un parry en el juego. Entonces eso, pues a mí me parece que es mal diseño. La Curritex. Sacaste un alien del área 51. Yo no, yo estaba en Yosemite. Pero un compañero de aquí se fue al área 51 y estuvo allí. Y luego debió subir vídeos a Instagram y tal, que nos han enseñado. Millones de interacciones en los ítems. Claro, pero el Isaac es distinto, porque el Isaac también es un juego que busca eso. Es un juego que busca el RNG máximo. Entonces... Y aún así eso, ahora está bastante mejor. Yo me acuerdo cuando lo jugué en su momento... En PC, que era como que lo tenías casi todo y ala, para adelante. Evidentemente te faltaba un montón de objetos por desbloquear y tal. Pero en Switch eso se notaba que era mucho más lento el avance. O sea, había muchas más cosas por ir desbloqueando poco a poco. Y eso realmente también es enseñar al jugador y también es guiarle y también es hacer que se frustre menos. Tu compañero se robó Undertale 4. Pero en uno de los primeros santuarios te enseña el contraataque. No, no, sí. Sí, es verdad. Pero el parry en sí del escudo, no sé si te lo enseñan, pero aunque te lo enseñen, yo nunca lo usé. ¿Sabes? Entonces, cuando llegó el momento de que te lo exigía el juego, yo nunca lo había usado. Entonces, es en plan de. Escudo Goron y esperar a que se recargue. Personalmente opino que cuanto menos te lleve el juego de la mano, mejor. Sí y no. Hay jugadores para los que eso es mejor, sobre todo jugadores experimentados. Pero, por ejemplo, los modos de ayuda de Nintendo, que han metido sobre todo en Switch, en el Mario Odyssey, en el Mario Kart, fueron muy criticados al principio. En plan de, oh, en Mario Kart todo no se juega solo. Y hubo un montón de gente a la que les vino bien. Es que esa discusión de siempre es la dificultad. Lo que a ti te parezca mal o te parezca innecesario, para otra persona a lo mejor no lo es. Para otra persona es la diferencia entre poder jugar ese juego y no. Entonces, a mí me parece que cuantas más opciones des al jugador, de cara a eso, a elegir dificultad, a elegir colores, a elegir un montón de cosas. Mejor. ¿Ya viste lo que hizo Sassel? ¿Qué hizo Sassel? No, no, no sé. No sé qué hizo Sassel. O sea, he visto alguna cosilla suya porque de vez en cuando me aburro miro su Twitter a ver qué vídeos ha subido. O sea, no me veo los vídeos, veo solamente lo que ha dicho. Y dice gilipolleces por todos lados. Pero no sé qué ha hecho. ¿Y si tu compañero está dentro del área 51 y tienes que rescatarlo?
Pues ya va tarde. Está muerto ya. ¿Qué opinas de Death Stranding? Le tengo muchas ganas. Me da pena no estar para lanzamiento. Le tengo muchas ganas. Tenía miedo de que fuese un Walking Simulator solo. Y ya se ha visto que no lo es. Así que le tengo bastantes ganas. Más por la historia que por el resto. Pero aún así también. A ver, que un Mario Kart podría jugarlo hasta un niño de 3 años. Normal que pongan modo ayuda. Claro, el tema es ese. Que el tema es poner cosas que sean útiles para la gente. No para el... Es como la discusión de Sekiro, ¿sabes? Lo del modo fácil. Que la gente, o sea, la gente está con el modo fácil como si fuese un cáncer de la hostia. Es como, a ver, que no es para ti. Perfecto, no lo uses. Tu experiencia va a ser la misma. Pero a lo mejor otra gente va a jugarlo. Y es más dinero para tu juego, para tus desarrolladores. Que si los desarrolladores no quieren hacerlo, que no lo hagan. Maravilloso. Pero que tú como jugador te quejes de una mecánica destinada a otro jugador que no te va a afectar en nada, que es extra, eres imbécil. ¿Qué te pasa en la cabeza? Es hacer el juego personalizable. ¿Quieres tutoriales o las activas? Sí, totalmente. Eso, o personalizable o dinámico. Que se vaya. Pero claro, dinámico es más difícil. Y no se puede hacer en todos los tipos de juego. El Totem Podía esconder diciendo lo de la novia embarazada para sacar un vídeo de... Sí, eso sí lo he visto. O sea, no he visto el vídeo, pero he visto Twitter. Y eso. Deberíamos estar contentos. Deberíamos darle las gracias por su decisión. Es un favor a la especie. En el game de mi ciudad ya había agotado el pack doble de espada y escudo en agosto. Para... Sí, el pack doble está agotado en un montón de sitios. En Amazon también estaba agotado y en game. El modo fácil arruinó. Eso, el modo fácil de Death Stranding. O sea, cuando los de Sekiro no querían meter un modo fácil, entendible, que hagan lo que les dé la gana con su juego. Y la gente pide un modo fácil, se quejan. Oh, respeta al desarrollador. Y luego coge Kojima. Y mete un modo súper fácil en Death Stranding para quien simplemente quiera vivir la historia y ya está. Y también se quejan. Y como, pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Hay que respetar al desarrollador o no? Y te estás quejando de algo que no vas a usar. Deja de tocar los cojones. Es tomarse con una ofensa personal y se manda una película. Sí, totalmente. A ellos sí que les gustan las películas y no a los que juegan el modo fácil. No dejará de tendencia, eso, maravilloso. 10 de 10, salimos ganando todos. Él no tortura a un niño y nosotros. A ver, torturar. No, no lo digo literalmente, evidentemente. Pero vamos, que no le gustan, así que. La humanidad se ha librado de que continúe su linaje. Es que también hay gente que se queja de que los tutoriales en los videojuegos, pero también depende a qué público va dirigido. No vas a quitarle tutoriales para un juego que está destinado para niños porque ellos no sabrán. Claro, sí, evidentemente, también hay que tener en cuenta el target. Claro. Eso es basiquísimo. Eso, en plan, gente que se queja de los juegos de Nintendo. Un juego, por ejemplo, Let's Go. El Let's Go era evidente que el target del Let's Go no era gente que jugase la saga principal. El target del Let's Go era gente que quisiese ver Kanto en 3D súper bonito y gente que viniese de Pokémon Go. Sobre todo gente que viniese de Pokémon Go. Y el juego iba a ser fácil. El juego iba a ser un Pokémon aguado, pero eso se sabía desde antes, eso se sabía desde el principio. O sea, será el día que no insulta a Sony, será el mismo día que ella saque un juego sin microtransacciones. Yo lo único que me quejo es si el Gary no sube más de 10 vídeos en un año. ¿Cuántos llevo este año? Este año llevaba 8 o 7. Bueno, ya lo miraré luego. Tengo que subir, es que no me apetece editar, no me apetece editar nada, nada. Me siento como si hubiese dejado YouTube, pero muy fuerte además. Lo del modo fácil se puede hacer un debate con Links. No, no, no te creas. O sea, Links en el vídeo que hizo sobre el modo fácil, él opina un poco como yo. En plan, el modo fácil es un añadido tal, pero si los desarrolladores no quieren meterlo porque toda la experiencia del juego va en contra de ese modo fácil y no lo quieren meter, bien por ellos. Links se tiró un buen clickbait en ese vídeo, pero luego en el vídeo no dice lo que le dice el título. ¿Qué opinas de la práctica de Kojima de poner más cinemáticas que juego? Es Kojima. O sea, Kojima es un poco un director de cine frustrado. Entonces, es de esperar. Pero bueno, a ver, si la historia es buena, yo no me quejo. Y tiene pinta de que vas a tener mucho para andar, así que. El primer juego que jugué en la PS2 fue el Jak and Daxter, La Frontera Perdida, y mi papá me ayudó a pasármelo. Claro. Pues eso, ahora se buscan maneras de que sea más fácil. El target de Espada y Escudo no es muy diferente al... No, 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 no. El Espada y Escudo... Habrá que jugarlos para verlo. Pero en teoría Espada y Escudo sí está enfocado a gente de la saga principal. No es el mismo target que el Let's Go. No es el mismo target.
Pero ni de coña, vamos, ni de coña. Los juegos son totalmente diferentes. Dejar YouTube no es muy mala alternativa ahora. Ya, lo peor es que es verdad. Está en directo ahora. ¿Quién? ¿Sasel? Que lo pase bien. Viendo cómo le están dando por culo a YouTube, a Murcia. Ya, sí, no, y a mí también. Eso, ahora ha subido un poco, no sé por qué, si no he subido vídeos, pero. Pero sí, a mí me va dando por culo años YouTube. Más que a ellos. También es que eso, lo mío era más normal que YouTube me diese más por culo a mí que a ellos. Ellos suben de lo mismo, yo no. Dejen al desarrollador. Sí, es que es eso. Al final, realmente es lo que el desarrollador quiere hacer. Pero tú puedes tener la opinión de no ser imbécil si el desarrollador quiere meter un modo para gente que no eres tú. Yo tengo muchísimo miedo a Espada y Escudo porque Solid no me decepcionó bastante. A ver, sí, si te decepcionan Sol y Luna, normal. A mí es que Sol y Luna me gustaron mucho. Sol y Luna me encantó. Ultra Sol y Ultra Luna ya no tanto. Pero Sol y Luna me encantó. Directa que directos de Twitch, que cobras más. A ver, pero. Primero, ¿es verdad? No, yo tampoco. No tengo casi suscriptores. O sea, tengo 6 suscriptores, 7. Y os conozco a todos porque sois los mismos. Pero. A ver, el tema es que si yo dejase YouTube, no seguiría con Twitch. Porque, a ver, yo aquí estoy cómodo y me lo divierto y tal. Pero para hacer solo esto, no me veo. Si no tengo un medio paralelo en el que realmente hago las cosas que quiero hacer, no me veo haciendo esto. ¿Alguna? A ver. Con eso la gente se montó unas películas en plan todos diciendo, voy ahora la saga será siempre así. Ya. Sí. De hecho, yo estaba esperando el vídeo criticándolo de Links porque pensaba que iba a centrarse más en eso y al final no fuera en eso. Pero sí, es en plan de, tío, que es que se sabía. O sea, se ve perfectamente para qué va el juego. Que evidentemente me parece un juego súper cutre, me parece que está hecho para lo que está hecho, para sacar dinero y poco más, y un montón de mierdas, pero a ver, el target es el que es. ¿Algunos de tus compañeros conoces juega saga de Jack o Ratchet? De Jack no he escuchado a nadie decir nada. Pero de Ratchet sí he escuchado hablar. Y he llevado las camisetas de Ratchet y de Jack a la clase y nadie me ha dicho nunca nada de mis camisetas. Porque no me quiere. En Sol y Luna estoy entre el punto de Lix y ha sido un juego normalito. Yo eso, no, yo no opino igual. A mí Sol y Luna me gustó un montón, pero eso. Entiendo perfectamente que haya gente a la que no le haya gustado, como es normal. Yo espero con ansia que salga una competencia directa a YouTube, no como Twitch. O sea, ya. Pan, lo esperas tú y todos. Que salga una competencia a YouTube, pero no tiene pinta de que vaya a pasar. Y menos siendo YouTube de Google. Estaba viendo unos vídeos y nos dicen que YouTube se está convirtiendo en la tele. ¿Qué opinas? Lleva años así. Lleva años. Lleva años siendo más tele que nunca. En plan, ya solamente importa los... Bueno, aparte del salseo y todo ese tema, ¿vale? Solo importa el contenido rápido, el contenido... Eso. Rápido de... Venga, fuera. YouTube encima cada vez se centra más en las marcas, en el contenido que es rentable. Entonces es así. Pero es así por culpa de YouTube. Es así. Sí, es verdad. A mí me encanta Sol y Luna, pero no me gusta el personaje de Lily. A mí Lily me gusta mucho. En la primera parte es súper cansina, es verdad que a lo mejor se pasaron un poco ahí, pero luego la evolución que tiene el personaje y un poco también cómo te justifica todo psicológicamente el comportamiento al principio, a mí Lily sí me gusta. Pero es verdad que la primera parte del juego es pesadísima. Todo el mundo anda Sol y Luna y yo sin tener el juego. Te lo recomiendo, a mí me gustó mucho. Me sorprende que a Dallas no la hayan llamado para Sálvame todavía. La habrán llamado. A mí lo que me gusta de Sol y Luna son las... Ya, se pasaron un huevo con el tema creepy en la Pokédex de Sol y Luna. Eso es verdad. A mí lo que me gusta de Sol y Luna es lo que hicieron con Ultra Sol y Ultra Luna de vendernos el mismo juego otra vez y con este era un poco tal, pero XY era peor. A ver, es tercera edición de siempre. Evidentemente el mercado ha cambiado. Yo también la quitaría, la tercera edición. O al menos no sacaría dos. Y es que Ultra Sol y Ultra Luna tiene cosas muy rotas, muy muy rotas. ¿Crees que Google Stadia cambiará algo en el mundo de los videojuegos? Si lo hacen bien, sí. Si lo hacen bien, va a ser un dial de la hostia. Si no, nadie sabe. Si lo hacen bien, sí. Y yo creo que si alguien lo puede hacer bien, el tema de eso es Google, evidentemente. O Apple. ¿Qué opinas de que Mostaza ganó una liga? Que ya era hora y me la suda. Ya sabéis que me la suda el anime.
Lilian Sol y Luna me encanta, ¿no? Tarjeta de Luna. Lilia no tanto, pero por ejemplo, Samina. Y si Samina en Ultra Sol y Ultra Luna pierde todo el personaje. Pierde todo el personaje. No me gusta nada Samina en Ultra Sol y Ultra Luna. Así como en Sol y Luna me encanta. Me parece de los mejores villanos que hemos tenido. Y los más profundos, mejor argumentados, mejor llevados. De hecho, solamente hay que ver los vídeos que le he dedicado un poco al tema. En Ultra Sol y Ultra Luna me parece lamentable lo que hicieron con el personaje. Y con el tema de Polo, tío. ¿No estás con ansias del Doom Eternal? No juego Doom. Me lo quiero jugar, pero no lo he jugado, así que de momento no. Una tercera edición doble. A ver, es que. Eso, ya el tema de venderte el juego y un mismo juego un poco expandido, ya a estas alturas de la vida y en estas alturas de mercado chirría un montón. O sea, porque lo hace Pokémon. Si no, si lo hace cualquier otro juego, te digo yo que no lo compra ni Cristo. Y encima de eso, sacarlo por partida doble, es en plan, tío. Que bien podías haber metido el Rainbow Rocket en un DLC y ya está. Pero bueno. No sé si lo cambian. No creo que lo cambien. Les da dinero, así que no creo que lo cambien. El problema de YouTube es que tiene monopolio. Vale, mañana Dailymotion supera. Ojalá. Pero sí, el problema evidentemente es el monopolio. Uy, se me ha caído un euro. El monopolio de YouTube. Que aquí no me valen para nada. Lusamine se murió en Ultra Sol y Ultra Luna. A ver, no se murió, pero. Pero eso, el personaje es muy diferente, es muy diferente. Y no es un spoiler, ¿eh? No, no es un spoiler. Mario Kart 8 Deluxe. No lo he jugado, está muy caro. Cuando esté más barato me lo compraré. A mí lo que me gusta de Sabina es un plan que se fusiona con un traente y pelea con Pokémon. Tío, deja de pelear. A ver, pero no deja de ser un juego de Pokémon, ¿sabes? O sea, entiendo ese argumento, pero no deja de ser un juego de Pokémon. Lo suplen con que sus Pokémon están chetados y tal, pero. Pero sí, la verdad es que hubiese molado un montón luchar contra ella. En plan, pero claro, tú piensas que si luchas contra ella, ella pasa a ser un Pokémon. Es un Pokémon que luego se va a poder capturar, entre comillas, aunque sea con chetos. Y que en teoría se podría incluso utilizar en combates competitivos, ¿sabes? O sea, es un big deal para el juego, ¿sabes? Es algo tochillo. Sobre la separación de Sony y Disney por Spider-Man, ¿qué opinas? Pues opino que volverá. Porque el MCU ahora mismo no sé cómo va a seguir sin Spider-Man. Y Disney tiene dinero a las puertas. Así que yo creo que volverá en algún momento. ¿Qué que me lo he hecho? A ver, es un port. Es un port con los DLCs, entonces bueno. Si tienes la opción de comprar una versión mejor o no tienes la Wii U, a mí lo de los ports me parece maravilloso. Y los remakes me parece perfectísimo. Mientras no quiten tiempo a cosas principales. Pero vamos, tú, ¿cuánto les habrá costado hacer el port del Mario 8 de Wii U a Switch? Entre nada y menos. Y yo me lo voy a comprar porque no tuve la Wii U. Terminarán comprando Sony. Eso espero que no pase. Espero que no vuelva, que se vaya a cagar Disney. Que se vaya a cagar Disney, pero que pague y que vuelva. Joder, que a ver, el MCU estaba teniendo una pinta de la hostia con Spider-Man. Yo prefiero no perderme eso, simplemente porque Disney se quiera ahorrar dinero. Cuando Iron Man se sacrifica dejándoselo todo a Spider-Man, pero en esa decisión financiera lo reconea con la existencia. Encima ahora no sé qué. Me han recomendado vídeos YouTube diciendo que si Robert. Que si Iron Man va a volver. Y es como, pero si Robert Downey Jr. Si, o sea, Iron Man no sigue porque Robert Downey Jr. no quería seguir. Al igual que Capitán América. Porque si no querían seguir con sus personajes, que están ya hasta los cojones. Con el nuevo sistema de raids podrían hacer algo así, en plan, son bosses. Yo quiero esperar la segunda versión de Espada y Escudo y si Game Freak decide hacer DLC, pues tendré que comprar el juego. Sí, a ver, si sí, evidentemente, si quieres jugar desde el principio la versión más completa, evidentemente esperarás a la segunda versión, sí, claro. Iron Man volverá de Black Widow. Ya, eso puede ser, porque como es una precuela, eso puede ser perfectamente. Buenas, Alex. Pero dicen que es algo así como yo que sé de Force Awakens. Mr. Gary. Nah, no van a volver. Si no es para algún flashback o alguna cosa así, no van a volver ni de coña.
O sea, no van a volver a tener un papel protagonista. Sería raro que de repente Happy Tía May no hablen de otro. La idea de Spider-Man y Venom no es mala, pero todo el mundo queremos ver a Spider-Man con Doctor Strange. A ver, el tema es que si Venom estuviese en el MCU sería la hostia. Sería una maravilla. Y el tema de hacer una peli con Venom de Spider-Man, pues también mola la hostia. Pero si me pones en la balanza peli de Spider-Man con Venom por Sony y Spider-Man en el MCU por Marvel, yo para mí no tiene color. MCU 1020 veces. ¿Extrañas a Jerry? Sí. Le echo mucho de menos, la verdad. Pero bueno, le están cuidando bien, así que estoy contento. Pero sí, le echo de menos. Una pena. ¿Qué tal ha ido por tierras inglesas? Bueno, inglesas. Estoy por las Américas, pero sí. Bien, bien, de momento muy bien, estoy muy contento. Movimiento circular uniforme. Deadpool con Spider-Man. Ya, es que eso también hubiese molado la hostia. Molaba muchísimo. Pero de momento no lo veremos. Bueno, Deadpool estaba en conversaciones, ¿no? O sea, ¿no era oficial lo del MCU o sí? Sé que están en conversaciones, pero no sé si era oficial al final. ¿Qué tal incluir a Spider-Man de los 60s en el MCU? Pero supongo que los derechos de Spider-Man será para todos los Spider-Man, ¿no? No creo que puedan elegir otro Spider-Man diferente. MCU es Marvel Cinematic Universe. O sea, universo cinematográfico de Marvel. ¿Cuándo te marcará un Tony Stark y te harás un Iron Jerry? Jerry no necesita una armadura para ser un superhéroe. Ya lo es. ¿Es oficial lo de Deadpool? Pensaba que no. Pensaba que simplemente estaban en conversaciones. ¿Qué no entiendo por qué Marvel no trae una puta vez de vuelta los Cuatro Fantásticos? A ver, los Cuatro Fantásticos ya están dichos que van a volver. Los X-Men creo que también está dicho ya que van a volver, que lo dijeron cuando presentaron la fase 4. A ver, con los X-Men debieron decir mutantes, pero con los Cuatro Fantásticos sí lo dijeron tal cual, en plan que ya se hablaría de los Cuatro Fantásticos. Y de Deadpool eso, yo pensaba que simplemente estaban en conversaciones. Jerry se quedó con Lucía. No, él se quedó con mis padres. Se quedó con mis padres. ¿Qué era la peli para presentar? No, creo que era como seguir. O sea, en plan, que iba a seguir Ryan Reynolds y iba a seguir todo igual, creo. No estoy seguro. Pan, no me hagas ni caso porque no estoy seguro. Pikmin 4. No tengo ni idea de qué está pasando con Pikmin 4. Así que... Tanta teoría de Call of Duty Zombies, pero poco viajar en el tiempo con Sector. Ay, que me duele mucho no estar para el último mapa. Me duele un montón. 10 años siguiendo esa historia para que salga el último mapa, que ha salido ya. Está la gente jugando y yo no puedo jugarlo. Pero si es la vida. No, no, Jerry se quedó cuidando a los padres de Gary, solo que él no quiere que lo sepamos. Quiero que anurris en el MCU, ¿no? Haciendo algún... Creo que ellos dijeron que sí, ¿no? En plan, que estaban meditando contratarle para un villano, creo. O algo así. En plan, que Keanu Reeves va a terminar en el MCU, sí o sí. La nueva película Joker irá... Sí, me gustaría ir a verla aquí, además. Que hay un cine, tenemos un cine cerca. Y seguramente vayamos a verla, la del Joker. Es que si no fuera otro remake de Deadpool o las veces en el tiempo de la peli... No lo sé, no sé qué tienen pensado hacer. A lo mejor hacen un soft reboot y ya está. En plan, con el mismo personaje, pero como de cero. Con el mismo actor. Y ya está. No lo sé. No sería la primera vez que Deadpool cambia de universo y se la suda. Seguro que lo usan para hacer chistes. Seguro. Es un personaje con el que puedes... Sí. Es que es un personaje con el que puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, puedes coger al mismo Deadpool, pasarlo al MCU y que haga chistes sobre... Ah, esto me suena a no sé qué. Y ya está. Y esa es toda la justificación que tienes. El tema que Keanu Reeves está disminuyendo. Bueno, a ver, normal. Joder, alcanzó su punto máximo en el E3 y en esa época. Y luego, hombre, pues poco a poco va bajando. En Eternals. Fijo. Si yo pienso, creo que no estaba ni fijo que iba a salir él para el MCU. Doctor Doom. Hostia. A ver, Keanu pega para muchos personajes. Y le pega mucho a un villano. A Deadpool le pega sin más. Sí. Pero además de que de repente un día se despierta y está en el MCU. Y ya está, ya todo por culo. Y bueno, gente,
Creo que voy a cortar, que tengo que ir a comer. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que he echado de menos charlar con vosotros. Ha estado guay. Y eso, si no me meten a nadie en la habitación, intentaré hacer alguno más. Intentaré editar. Lo intentaré, os lo prometo. Y nada, eso, me lo he pasado muy bien. La verdad es que tenía ganas de volver a esto. Así que nada, nos veremos por Twitter. Que estoy menos activo porque, oye, me pillan horas en las que todo el mundo en España está sobao. Pero eso, un placer a todos, un placer. Gracias por las subs, gracias por todo. Sois la hostia. Y nada, eso, yo por aquí sigo vivo, estoy bien. Y espero poder hablar con vosotros más veces. Así que nada. Sobar. Eso es... La gente normal soba. Yo estoy en otro país, así que nada. Muchas gracias a todos. Me lo he pasado muy bien. Espero poder repetirlo en breves. Y nos vemos. Adiós.